Una vez más, sí, aquí estamos en Pachuca, les vamos a dar un adelantito de lo que les vamos a hacer a esa legión extranjera. Viene La Parka, viene Jack Evans y viene un servidor para Electroshock, Kenzo Suzuki y el Teddy Hart. Es un pequeño adelanto de lo que les vamos a hacer en la Triplemanía 17, les vamos a quitar lo que es la gerencia. Olvídate, Conan, que puedas tener una presencia como es una empresa de la triple A, ¿sí o no, cierto? Ya te dimos muchas vacaciones, pelón. Ya es hora de quitarte esta empresa. Hoy nos toca con Electroshock, con Kenzo Suzuki y Teddy Hart, que son tus cartas fuertes en esa lucha. Esta noche somos Octagón, Jack Evans y tu servidor La Parka, tu papá, por si no lo sabías. Y van a sufrir el día de hoy. Vamos a gozar porque es la última lucha antes de Triplemanía, antes de volver a tener el poder de AAA. Faltan pocos días y ese va a ser tu dolor de cabeza. Y respecto a lo que se dice, que si vamos a confiar de Jack, por mí, está bien. El chavo desde que llegó a AAA le ha echado ganas, siendo rudo. La gente se lo fue ganando, la gente lo empezó a querer y el chavo vio la visión de que podía ser técnico. Y hoy está con nosotros. Yo no me preocupo si me va a traicionar. De otra gente que tuvo mucha confianza y me dieron hasta besos, me traicionaron. No me voy a ocupar de eso si me traicionan o no. Le tiene que echar las ganas, porque él depende. El que ganemos hoy depende de que recuperemos AAA. No, y además quiero decirte, Parka, que ya además, ¿cómo iba a estar con la legión extranjera si sabía perfectamente que ellos en un momento lo iban a traicionar? Por eso está con nosotros, no, por eso está con los mejores. Porque no le pagaban, por eso no les van a pagar. Pobre Conan, a todos les prometió muchas cosas. Poquitero eres, Conan. A Electro le prometió un carro, a Silver King le prometió una casa y no les ha dado nada. Ah, sí, una cajita, pero así desapareció. Y el único que entendió y comprendió que es un engaño fue Jack. Y hoy te vamos a dar un adelantito. ¡El coraje te va a calir pelo! No te olvides, ahí vamos a estar. Llega la legión extranjera. Cada vez con más adeptos. Cada vez con mayor combatividad. Más polémicos día con día. A estos hombres no se les puede dar un ápice de terreno, porque son capaces de violentar cualquier estado de derecho. Con ustedes el jefe de la fundación, Mr. Teddy Hart. Llegó de tierras orientales y no llegó de Oki. Llegó porque quiere escribir historia. Y día con día lo va consiguiendo. Y más con su incorporación a la legión extranjera. Con ustedes, el águila imperial, su majestad, Kenzo Suzuki. Claro. Súbditos hay muchos, pero solo uno es Rey de Reyes. 150,000 watts de violencia y un largo reinado. Electroshock, Rey de Reyes. Bueno, pues, ¿quién lo diría? Como los buenos vinos. esa presencia y ese respeto que le da el público, con esos aplausos que lo hacen todavía sentirse más grande de lo que ya es. Este hombre, lo podemos decir de los iniciadores de AAA, con esa majestuosidad, con ese garbo y además con esas ganas que nunca, nunca las deja. Aquí está Octagón. Las cosas han cambiado en la lucha libre y esta es una de esas cosas que han evolucionado. Convencido el público de este potencial que tiene ahora. Convencido él de que su lugar está en el bando de los técnicos. Reciba al maravilloso en un problema tremendo de antes su hermano, hoy su archienemigo. Con ustedes, Jack Evans. Jack, el maravilloso Evans. Y para cuidar la espalda de este jovencito, aparece una estrella consolidada, una estrella que pone a bailar a todos. Sin límite de tiempo. Presentamos a los capitanes. Es la legión extranjera, es el rey de reyes, es el capitán Electroshock. Y como capitán de la esquina de los técnicos, acompañado de dos importantes figuras con el número 1 de popularidad en México, ganador 4 veces del trofeo Televisa Deportes, La Parka. Como referee para esta batalla, por si fueran pocas nuestras desgracias, el internacional. Así es. ¿Cómo le grita a la gente La Parka? Es impresionante. Educado en la escuela de árbitros de fútbol de Costa Rica, o sea, nefasto. El requisito debe ser Seguetasville. Qué duros son con Pierre, buena persona. Aquí está la esquina de los técnicos. Me refiero a los de Costa Rica. Y además de la región extranjera, mucho tuvo que ver Conan en esta situación. Porque si algo malo pasa, tiene que ver con el malo. ¿Sabes qué? El público está bien calientito, pero bien calientito para esta lucha. Perdón, te interrumpo una vez más, mi querido Arturo Rivera y Andrés Maroñas. Están contados los días de la dirección apócrifa de Con. Bueno, cosas que dices, pocas, pero las dices bien. Sí, me gusta tu forma de pensar. Sí, me gusta tu forma de pensar. Créame usted, qué forma de arropar a Jack Evans con hombres de talento, como es Octagón y La Parka. A mí no me gusta hablar a términos medios. Vámonos por las cabelleras, ustedes dos contra mí. ¿Sale? Sí. Le ponemos fecha. Órale, ya. La firmamos. Tú aquí, ¿quién te habló? Me diciendo el floor manager que no tiene pelo. Ah, perdón por ser metiche con cabello, yo sí me fui con la finta. Ay. ¿A su pelo, el de ustedes? Contra el mío, válgame Dios. Pues tú dices... Ah, tienen pavor de subirse un ring, hombre. Te puedo decir papá. Hay que tener mucho respeto a un cuadrilátero. Es un lugar sagrado. Yo no digo que tú no lo tengas. Debe tener cualquiera que ose subirse a un cuadrilátero, debe respetar el mismo, porque es una plataforma sagrada de solo hombres de gran sapiencia, y es sagrada, como dices tú. O sea que sí, si me das chance, me preparo y hacemos. No, si no vamos a luchar, va a ser de cabelleras, hermano. Pero de todas maneras me preparo. Bueno, sí, pero con unas tortas que las traes. Ahí está. Pasa de largo ahí. Electroshock, la jarocha, creación del mismísimo Octagón. Pero hace tú la bautizaste, ¿no? ¿Sí? Hace tiempo no lo veíamos, ¿sí? Sí, así fue, así fue. Pues al hombre que vimos hacerla por primera ocasión y siendo oriundo de aquel bellísimo estado. De Xalapa, la capital, que tiene unos museos impresionantes. Sí, desde Xalapa, pero vive el puerto. Es un lugar que siempre uno debe visitar, el puerto de Veracruz. Así Boca del Río. Su gastronomía. Exactamente. Por esa razón, vive Veracruz. Mira nada más, Octagón, ¿cuántos años de experiencia? Yo tuve la oportunidad de trabajar con Octagón en esa película. ¿En qué película? En la película de Octagón, no sé si te acuerdes. Ajá, los fantasmas llegaron ya. Chacha me fue infiel. No, sí, yo tuve la oportunidad de trabajar al lado de Octagón. En esa película tú no trabajaste nada. Yo trabajé, por supuesto que sí. ¿De aguador? No, iba yo disfrazado de zombie, a lo mejor por eso no me reconoces. Ya sal del personaje. Mira, el águila imperial. Y La Parka le gana la risa con este nipón, luchadorazo. El nipón, pero pues qué decir de La Parka. Mira, le da coraje, le da muina, pero se la tiene que aguantar y tiene que responder. Ahí vemos a Electro, motivado, y contesta, y le dice, ja, le dice La Parka. Mira, sí señor. Es un encuentro de campeones, mi querido Andrés Maroñas, porque La Parka ha ganado el trofeo 4 veces, el trofeo Televisa Deportes. Las que faltan. Y qué decir además del águila imperial, Kenzo Suzuki, que ganó la Copa Antonio Inoki, que fue 10 años jugador de rugby y ha ganado importantes blasones y lo que está por venir. La Parka ganó 2 campeonatos de taekwondo. Eso tú no lo sabías. No. Y yo tampoco, me lo acabo de decir. Hermosillo, hoy en día Coyotas, allá en su natal lugar de origen. Mira nada más, se equivoca Electro. Y vamos a ver si puede aprovechar nada, pero rápidamente rectifica el terreno Electro. Luchadorazo Electro, ¿eh? Hoy por hoy de los mejores. Coyotas, un par de sí. Dicho lo anterior, qué sabrosas son las Coyotas. Que no vayan a pensar otra cosa. Ay, sus mujeres. En Hermosillo, digo, qué generoso. La naturaleza se perdió con la belleza norteña. Un abrazo para todas las norteñas. Están viendo la lucha libre AAA. Qué problema para Kenzo Suzuki. Fue estrellado contra la lona y ahora Teddy Hart es sometido así de un puñetazo. En la mandíbula está probando el poder mexicano, el Mexican Power de La Parka. Teddy Hart la mira con desprecio. Se molesta porque el público ve entrar a Jack Evans y le gritan a Jack Evans. Y Jack Evans se le monta en la popularidad a Teddy Hart. Oye, la clase de cintura que tiene este chamaco para la musculatura de arriba, está trabajadísimo en gimnasio este muchacho. Sí, mira nada más la forma de conectar, falla Teddy Hart. Se conocen, créanme ustedes que se conocen de sobra. Mira nada más, falla aquí Jack, pero conecta la patada de izquierda, le repite 3 en 3 ocasiones y las que vienen. Esta rivalidad, venga Jack, venga. Y la locura en Pachuca. Sí, como rudos se las aplaudían. Como técnico. Qué bárbaro, es impresionante. Conste que se lo regalé, yo les afloqué el caminito a él. Sí, creo que tú tuviste que ver algo. ¡Qué palanca! Esta es una onboard. Una manera... Es que a fin de cuentas ustedes también en el micrófono, junto con el émulo de Hipócrates, Monse Morales, reconocían que a pesar de ser rudo, este muchacho lo que hacía era aplaudido. Porque tiene un valor y una destreza, además es suicida como pocos. Es muy entregado a la lucha libre, es un profesional de las importaciones que han valido la pena para la casa triple. Y lo trajo con A. Sí, como cuáles te recuerdas así rápidamente. Bueno, Kenzo Suzuki. Tantas triplemanías que has visto, con el favor de Dios, que ya son ya van a ser 17. Miren nada más, aquí Teddy Hart le cuesta trabajo, le cuesta mucho trabajo conocer y descifrar la rapidez de esas curvas de Jack Evans en el aire, la forma de improvisar, de llevar, no, mis respetos. Vea usted nada más, gracias Salvador Núñez, mira nada más la forma de componer en el aire. Y ahora Teddy Hart con el coraje, pero mira, le cambia la situación, aunque rectifica las patadas clavándolas perfectamente. Y vean nada más esas tijeras. Impresionante lo que hacen este par de grandes luchadores, sin desdeñar de ninguna manera la buena presencia, estado físico, sapiencia, conocimientos, capacidad que tiene Teddy Hart. Pésimo carácter, incluyan en esas virtudes también. Vean ahora Teddy cómo va a responderle a Jack. Le quebra la espalda clavando las rodillas. Es una variante de la quebradora, Arturo. Sí. ¿Sabes qué? Venga, Arturo. Y sabes que siempre en el terreno legal. Aquí vemos, es lo que vienen los importados a dar, ¿no? O sea, ellos traen algunos castigos que para nosotros eran diferentes y hoy los aplican. Oye, la curiosidad mató al maullador. Que hoy con los pondrá Don Joaquín. No lo sé, Arturo. Estoy ansioso de saber. Tú debes de conocer algo, mi querido Andrés Maroñas. No, mira, si lo supiera te lo diría ahora mismo. Electro, haciendo de las suyas, ya quiere quitarle la tapa a La Parka. Y aquí Kenzo ya muy enojado, muy molesto también, tratando de asfixiar a Octagón. Pero solamente así se le gana a uno de los grandes de la lucha libre. Vaya historia de Octagón y qué decir también de La Parka. Vean nada más, ahí apretando, llevando. Nada está escrito, nada para nadie. ¿Quién saldrá con la mano en alto? Descúbrelo aquí en unos momentos más por la señal internacional de Televisa Deportes. Y recuerde, yo soy AAA. Ay, dice Octagón, ay nanita, lo que nos espera, pero ahorita nos recuperamos. Hasta el momento están sacando mejor parte, mejor tajada. Kenzo Suzuki, Teddy Hart y el rey de la lucha libre, Electroshock, 120,000 watts de violencia. Así firma sus autógrafos. Soy el rey, 120,000 watts de violencia. Ya tengo todos tus discos, Electroshock. Ahí viene Kenzo. Prepara el ataque con su estilo águila imperial, mostrando su odio sobre Jack Evans, clavándole la rodilla en la mandíbula. Se va al ataque Teddy Hart. Este es Octagón que sigue sufriendo con el hijo pródigo del Imperio Oriental, la tierra del sol naciente, hasta donde llega la lucha libre AAA, mi querido Arturo Rivera. Y que nada más la subtitulan, o sea, al que la subtitule, dígale a toda la fanaticada oriental que les estimamos mucho, que los respetamos y admiramos como nación, y gracias por ser tan buenos aficionados. ¡Qué repetición! Y también pongan, por favor, que don Salvador Núñez es el productor. Y Mario Sánchez, del de Guadalajara. Se la anda rifando el Pachuca. También, mira nada más. Ay. Mira, Piero dice que es foul. Espérame, Piero. Ahora te vienes a adornar, ¿no? Espérame, no, para nada. No hay foul, que siga esto. Pero fíjate, tu ceguera es tan grande. No, eso no es foul. No es foul, hermano santo Arturo. Nadie reclamó de los rudos foul. ¿Ah, no? No, nada más tú. No, fue Piero el que le dijo no hagas eso. Ah, bueno, una cosa que le diga no hagas eso, pero acuérdate que está educado en la escuela de árbitros de fútbol de Costa Rica, o sea, es una nulidad. Eso sí, estamos de acuerdo. Sí. Saludos al pueblo de Costa Rica, al del Salvador, pero a los árbitros de Costa Rica no. Específicamente a tres, que no quiero repetir sus nombres. Les vamos a regalar un perro. Este es Kenzo. Vean la personalidad de un hombre que tiene una altura de 1.91 de estatura. Vean, ¿no esto fue foul? Sí. ¿Le parece a usted foul? A mí sí. No, pero usted tiene... No, yo pregunto. ¡Ah, qué impresionante! Teddy Hart está mostrando que sus ancestros le enseñaron los secretos de la lucha libre, que está cañón lo que acaba de hacer. No, mi respeto para Teddy Hart, en la forma de componer ahí, el gran movimiento de Jack Evans, pero vea usted nada más, aquí el movimiento de Jack Evans, pensaba como ya lo tenía, en el aire lo desnuca, le cambia. Qué situación, ¿eh? Qué lucha estamos viendo, qué barbaridad. ¿Y sabe qué? Casi la mayoría de la lucha en el terreno de la legalidad, también hay que decirlo. No me lo tomarán a mal los luchadores mexicanos, aprendan esto, también es bueno. Bien por esa punta. Es un consejo. No que no sepa luchar, al contrario, pero esto podría darles algo diferente. Saludamos con muchísimo gusto a todos los promotores en la República que arriesgan y que se rifan. Un abrazo para ti. Para Rivelino. Rivelino, sí. Un saludo muy afectuoso. Tú eres de los que arriesgan, de los que están ahí, de los que perteneces a la empresa AAA, y es un reconocimiento. Bueno, pues aquí está Octagón. Octagón con esta clase y esta finura. Y todavía le alcanzará el tiempo, la pregunta, le alcanzará a los técnicos, porque no se ve por dónde puedan colarse, pero aquí Electro con este golpe de derecha, pero sabemos de la capacidad de La Parka, la forma de improvisar también de Octagón y de este jovencito Jack Evans, así que esto, miren, le hace burla, pero contesta con este golpe de derecha, Jesús. ¡Qué tremendos impactos le da! Y con qué fuerza Kenzo Suzuki a La Parka. Por eso reculó, fue hacia atrás, está contra la esquina. Y en ese lugar el dolor tomará una dimensión diferente. Vean ese impacto. Es que es increíble cómo toma vuelo, amarra bien. Se parece al Canelo. Sí, tremendo, tremendo. ¡Ay, esa patada! ¡Esa patada! ¿Sabes qué fue eso? ¿Sabes qué fue eso? Mira, a ver, mira, mira. No. ¿Cómo no está ahora, Andrés? Te digo que te apasionas algo. Como es que tú no sabes. Ay, Andrés. Pareces aficionado de cuarta división. Tú también, híjole. Qué metiche. Mira este movimiento. Oye, qué impresionante escorpión. Escorpión de Teddy Hart, aplacando las aspiraciones de ídolo que tiene Jack Evans. Que la repita, Chava, por favor, para observar. Doble palanca, tirantes a los brazos y luego un movimiento que pareciera un suplex, lo único que tiene la forma de un escorpión, y así castigan a Jack Evans. ¡Qué tremendo! Ve nada más, hace la palanca, gira, aprovechando el peso, su propio peso, y entonces ahí hace un castigo a las cervicales. Movimiento espectacular, Teddy Hart muestra, es un ídolo rudo, mal encarado, pero es un ídolo. Ese lance pudiera haber sido de rendición en este caso. Aquí está ya regresando a la lucha Octagón y también La Parka. Mira nada más, Jack Evans, ve lo que hace desde la tercera cuerda, el público se pone de pie para ovacionarlo. Qué clase de Jack Evans, qué luchadorazo, mis respetos. Y Octagón no le queda otra más que crecerse al castigo, ahí sacando la fiereza Octagón. Mira nada más, lo lleva con esta penjameña. Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer? ¡Ah! Pero ahí interviene Electro y ahora la situación es completamente diferente. Señor, acuérdese a mí que a mí nada más me va a contar hasta 3. Sí, nada más. Sí. Bueno, pues ahora La Parka, este trompo está derecho. Vámonos, ahí está. Es el momento, Parka, no sueltes, Parka. Aflojó un poco antes, ¿eh? Sí. Podría haber rendido Electroshock, pero Electroshock es muy fuerte y puede hacer esfuerzos para romper llaves, castigos y demás. Otra vez espalda plana, pero sin duda. ¡Ey! ¡Ya llegó! ¿Quién llegó? Ya llegó. ¿Quién? ¿Por qué? Ya lo hizo Silver King. Ya lo hizo en la lucha anterior. ¿Por qué se mete? Porque es de la legión extranjera. De acuerdo, pero ¿qué le patrocina para meterse en una lucha donde no está programado? ¿Y Silver King qué, hombre? Por favor. ¿Es Silver King? Puede esperar todo. ¡Los rudos! El hijo del tirante fue determinante. Pues sí, echó a perder otra vez la lucha. Otra vez el hijo del tirante. No nada más él, ¿eh? Silver King que aparece con una silla. ¿Sabes lo que hizo Silver King? ¿Te acuerdas la semana pasada cómo sangró a La Parka? Sí, cómo no. Se pasó de listo, ¿eh? Televisa Deportes hace que estalle la pasión en su pantalla cuando presenta AAA.